¿Cómo andan? ¿Cómo les va, familia? Bienvenidos a esto que es Azurros TV, el programa que te cuenta toda la vida de lo que pasa aquí en Central Córdoba, para que vos te enteres y para que te den ganas de venir a hacer deporte, a compartir en familia, a disfrutar y a hacer vivir tus sueños. ¿Por qué no? Porque a alguno por ahí se le quedó algún sueño de decir, che, me gustaría jugar al hockey, la verdad que en toda mi vida me hubiera gustado ser nadador, jugar al básquet, al vóley, hacer patín, qué sé yo, y una infinidad de deportes más, y aparte hacer, como decíamos, ¿no?, una vida social. De eso se trata Azurros TV. En el programa de hoy no te lo puedes perder porque tenemos de todo para vos, así que quédate ahí prendido en la pantalla de Canal 13. Esto es Azurros TV. Estamos en el medio de la cancha, no en el medio, pero estamos caminando, digo, por la cancha de hockey de Central Córdoba, porque estuvimos hablando con una futura promesa. Nos dicen que es, no, impresionante lo que juega. Se llama Macarena, la Maca. Todos le dicen, no la Amaca, sino Maca. Todos le dicen Maca. Ya estuvo participando incluso de la selección tucumana de hockey. Es futuro, me dicen así, no tiene techo esta chica. Lo vamos a conocer en esta nota. Maca Macarena, amiga mía, 16 años, estudiante de qué colegio? Comercio. ¿Cómo van los estudios? Bien. Bueno, sí. ¿Se estudia? Sí. ¿Voy, estudio, rindo? Y... Claro, bien. Bueno, contame, ¿a qué edad empezaste a jugar? A los 13 años, sí, comencé, o sea, aprendí a agarrar el palo, todo eso. ¿Por qué? ¿Te gustaba? ¿Te llegó una amiga? Y la verdad que, bueno, tengo mis tres tíos que juegan hockey. Y bueno, digamos que antes no me gustaba. Y no sé, vi los partidos y me comenzó a gustar. ¿Te agarró también la fiebre de las leonas? Viste que hubo una época que todas las chicas querían ser... Todas querían ser Luciana Lima. Claro, pero yo no agarraste esa parte. Claro, no, yo no sabía. Al no principio sabía no, quién era la Claro, no sabía quién era, así que no. Creo que fue más que nada por mis tíos y todo eso. ¿Y qué significa tener 16 años y jugar en la primera en un club tan importante? Que te lleven a la selección. Y no sé, digamos que es como un premio al esfuerzo, el sacrificar, digamos, algunos cumpleaños, algunas reuniones familiares por ir a entrenamiento, tanto del seleccionado como acá en la primera. Así que digamos que es como un premio. Pero te gusta. Vale, sí. La pena, digo, perder por ahí esas cosas. Claro, vale la pena, obviamente, me gusta, me encanta. Contame la experiencia en el seleccionado. Y fuimos a jugar en Córdoba, amistosos. Digamos que... Fuera de los resultados, ni hablemos de los resultados. Claro. ¿Qué significó para vos? ¿Aprendiste mucho? ¿Te gustó? Sí, obviamente, aprendemos muchísimas cosas. Y sí, fue positiva, digamos, la experiencia. Y bueno... Y llegar lo más lejos posible. Por ahora jugás nada. Por ahora juego, claro. Pero por ahí ves algún partido así de las leonas y decís,
me veo con esa camiseta. Puedo estar ahí. Digamos que sí, siempre está las ganas de llegar y de lograr importantes objetivos, ¿no? Dice que para el hombre, para el varón siempre, ¿no? Ve la selección argentina y dice, mi sueño es ser Messi, es ser Tevez. Vos ahora que ya te gusta el hockey, que lo jugaste en la primera, ¿te pasa eso? Sí, obvio. Van a meter un palazo en cualquier momento, así que te dejo andar a jugar y gracias. Muchas gracias a vos, nos vemos. Estamos con Leila, una de las profes de acá de WuGym, para charlar de todo lo que tiene que ver con el estado físico, cómo lograr un estado físico. A ver, si bien hay gente que viene a lograr un estado físico pleno, ¿no? Ya quieren ser Arnold, Rambo, todos juntos, quien Superman, todos juntos. Hay otros, los mortales como yo, simples mortales como yo, que por ahí queremos bajar la pancita, endurecer algún que otro músculo que por ahí ya está medio fofo. Contanos y contale a la gente. ¿Qué es la gimnasia? ¿Cómo hacemos gimnasia? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer gimnasia? ¿Qué clases de gimnasia hay? De todo. Te pregunto todo en uno. Bueno, primero, buenas noches. ¿Cómo están? Y bueno, un poco así lo que vos me preguntás tiene que ver primero con el objetivo que tenga cada persona que viene al gimnasio, ¿sí? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que necesita? Y siempre, por ejemplo, hay gente que es deporte salud, que yo le llamo así, que lo hace por cuidarse, porque tiene algún problema, o ya sea cardíaco, o problema de los huesos, o lo que fuese, ¿sí? Entonces, siempre primero hay que tener en cuenta cuál es el objetivo. Después hay que tener en cuenta la persona, la que viene, ¿sí? Si tiene sobrepeso, si tiene alguna lesión anterior, si, ¿me entendés? Todas esas cosas a tener en cuenta antes de dar un plan de entrenamiento. Y después, sí, hay gente que viene que quiere bajar de peso, hay gente que solo lo hace por salud,
hay gente que lo hace por entrenamiento y cada uno tiene su objetivo, ¿no? Acá en Wujim tenés, por ejemplo, deportistas que vienen a fortalecer el entrenamiento que tienen en sus clubes, por ejemplo, en sus deportes. Sí, acá hay varios deportistas y lo usan como todo, como un complemento, ¿sí? Para ganar o fuerza o hacer trabajos explosivos, ¿sí? Que se pueden hacer en el gimnasio. Ya sea chicos que hacen triatlón, que vienen a hacer algunos ejercicios, sobre todo de fortalecer zona media, que es muy importante. Chicas que vienen, que juegan al hockey. Sí, hay varios deportistas. ¿Y en la franja etaria cómo se está dando? En las edades, digo, ¿siguen siendo los jóvenes los que más utilizan o cada vez hay más personas mayores que están utilizando? Y la verdad que acá se ve de todo, el rango de edad es bien amplio, vienen chicos desde 13 años, por ahí rompiendo un poco los mitos de que los chicos... Muy chicos no. Claro, no pueden hacer pesas, pero en realidad se le da, como te decía antes, de acuerdo al objetivo y a las... Claro, los planes de entrenamiento son diferentes, para eso acá trabajamos específicamente sobre cada persona y en este caso que hay chicos de 13, 12 años, hasta más chiquitos, por ahí hacemos muchos trabajos sobre algo que lo que tiene que ver con el tema de funcional, que son ejercicios coordinativos, ejercicios de equilibrio, ¿sí? Que le pueden servir. Y después hay gente que viene grande también que sobre todo busca deporte y salud. En las rutinas, por ahí, ¿qué es lo que más se recomienda? Obviamente, ya sé que me vas a decir, depende de la edad, todo, pero digo, hay mucha gente que dice, no, esa discusión de bar, ¿viste? La típica, no, yo hago mucho aeróbico, no, yo hago más fierro, no hago más pesas, todo. ¿Qué es lo normal o lo ideal? Claro, bueno. Depende de la edad, del cuerpo. Exactamente, por ahí lo que busque cada uno, ¿sí? Un tipo joven como yo. En realidad, lo bueno es ir intercalando actividades aeróbicas con algunas actividades muy específicas de musculación o algunos trabajos intervalados, ¿eh? Entonces, es bueno trabajar todo, todas las capacidades. Por ejemplo, acá tenemos para hacer spinning. Sí. ¿Qué es el spinning? Eso que no sabían nada. Yo soy de esos que no, cero. Tenemos la sala de spinning, es todo un trabajo arriba de la bici, es un trabajo aeróbico, donde hacemos algunos trabajos específicos, de acuerdo a la clase, por ahí trabajamos potencia, hacemos algunas pasadas, piques, o trabajos de cadencias, que se llaman, ¿sí? Que es la velocidad de pedaleo, así que es bien, bien variado. Lo bueno que tiene el spinning para mí es que yo no me podría caer de la bici, porque yo ando en bici y me caigo siempre, acá no. Acá seguro que no te vas a caer, para a no ser que estés parado y no sé. Y bajándome me puedo llegar acá. Claro, que te tropeces. ¿Para quiénes recomendás, por ejemplo, que hagan un trabajo más fuerte en cuanto a pesas, por ejemplo? Y por ahí la gente que entrena y que es un complemento para algún deporte, es bueno que trabaje mucho la parte de tonificar, ¿sí? Todos los grupos musculares. Entonces, para eso es importante. Y después para gente que es muy propensa a lesiones, también es muy importante fortalecer. Acá viene un montón de gente con problemas de rodilla y, como te repito, o sea, con todos esos mitos de que por ahí las pesas no es bueno, ¿sí? Hay que saber dosificar y todo lo que es un entrenamiento para darle algunas actividades en la sala de musculación que se adapten a las condiciones físicas que tiene cada alumno, ¿no? Ahora, hay dos complementos que me parece, y me dirás si es verdad o mentira, que son fundamentales para cualquier ejercicio, que tiene que ver primero la cabeza. Sí. La motivación tiene que ser fundamental. Eso es fundamental, ¿sí? Y eso, más allá de que nosotros tratamos de dar contención y motivarlo, ¿sí? Tiene que estar incentivado a la persona y tener ganas de progresar o de mejorarse o de superarse día a día, ¿sí? De querer... La gente que quiere bajar de peso, realmente proponerse hacerlo y crear un hábito como todos los días te levantas, te lavas los dientes y te sentás a comer al mediodía. Bueno, así también crear un hábito con la actividad física. Y el segundo tiene que ver con la alimentación. Sí, la alimentación es muy importante y es muy importante, o sea, sobre todo saber que respetar la comida, los horarios de comida, qué es lo que se puede comer y qué es aconsejable no comer, ¿sí? Porque toda actividad física va acompañada de una buena alimentación también. Había un mito que hace poco lo leí en un informe de Europa que decían
que en realidad se recomendaba sí comer antes de hacer ejercicio. Viste que antes decía, no comas si vas a hacer ejercicio porque te va a caer mal todo. Ahora dicen, no es recomendable comer, o sea, tener proteínas, tener energía en el cuerpo para poder hacer ejercicio. Sí, siempre, o sea... Va a vender un plato de fideo, medio kilo de asado, ¿no? Porque va a muerto. Claro, siempre depende por ahí, uno se tiene que fijar cuáles son los horarios que normalmente vas a ir a entrenar a un gimnasio o a hacer una actividad al aire libre. Y en base a eso también decir, bueno, por lo menos si vos comes un plato de fideo, como vos decías, que son carbohidratos, hacer una buena ingesta de carbohidratos, pero por lo menos 4 horas antes, ¿sí? Y una hora antes de venir al gimnasio, si podés comer alguna fruta o alguna barra de cereal. Pero siempre es bueno respetar, como te dije antes, los horarios de la comida, venir al gimnasio, desayunar antes, por lo menos una hora y media antes de venir a hacer actividad física. Las dos últimas te hago. Una tiene que ver, sigo rompiendo mitos y seguimos rompiendo mitos porque por ahí se ve en el verano gente que sale a correr a la calle abrigada como si hicieran 5 grados, porque dicen, no, así voy a bajar. Y hay médicos que dicen, no vas a bajar, lo que vas a bajar es la hidratación y te vas a desmayar. Sí, en realidad no solo se ve al aire libre cuando hace calor que la gente también sale abrigada, en el gimnasio también es normal ver la gente abrigada y yo se los digo. No significa que vos estés abrigado y vas a bajar más de peso, al contrario, porque lo que uno necesita es que esa transpiración se evapore, ¿sí? Entonces se recomienda siempre para hacer actividad física las extremidades libres, ¿sí? O sea, tren inferior, las piernas y los brazos libres. Entonces lo más cómodo es usar una ropa, un short, alguna calza, ¿sí? Y una remera o musculosas antes que... Porque como vos decías, lo que producís ahí es una deshidratación. Tampoco desnudos, por favor, les pido. Les pido eso, no. Bueno, eso ya queda a criterio de cada uno. Bueno, si quieren sí, pero no siempre. Y la última tiene que ver, ¿qué horarios puede encontrar la gente acá en Gujim? Bueno, el gimnasio está abierto de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y los sábados de 8 de la mañana a 20. ¿Las clases hay permanentemente clases? Las clases. Distintos horarios, pero digo, hay muchos horarios variados. Lunes, miércoles y viernes hay a las 14, a las 20:30 y a las 21:30 hay spinning. Y martes y jueves a las 15 y a las 20 horas hay funcional. Y después el gimnasio está abierto, como te dije, en ese horario y hay profes todo el día. Entonces, haces un plan de entrenamiento para cada alumno. Siempre hay profesores de educación física para hacer un plan de entrenamiento. A quienes lo requieren, hay gente que viene con su plan y hay otros que lo piden, ¿sí? Muchas gracias, Leila. Bueno, gracias a ustedes, como siempre.
Gente querida, llegamos al final de este programa. Esperamos que les haya gustado muchísimo como a nosotros hacerlo. Muchísimas gracias a Matías, que está en la cámara, a Jessica en la edición, a toda la familia de Central Córdoba, a toda la gente que trabaja aquí en Central Córdoba y a, también a quienes vienen a practicar deportes. Muchísimas gracias y a ustedes por estar prendido ahí en la pantalla de Canal 13 de SCC. Nos vemos en la próxima con más Azurros TV. Chau, gracias. Get it beat more. Tupac, no, but I get around.